Mis amigos coleccionistas y no coleccionistas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Saben, he recibido un montón de comentarios diciéndome que cuando les voy a dar el recorrido por el cuarto de los recuerdos. Bueno, ustedes no pueden seguir esperando más. Se llegó el momento de que cuidando recuerdos es precisamente eso, cuidar el recuerdo, porque muchos de los que han venido han salido con un buen recuerdo de aquí. Se les han salido las lágrimas porque de una u otra manera dicen: ese juguete yo lo tuve, ese juguete yo lo tuve de niño. Entonces, se han llevado una buena impresión de lo que hemos conservado por acá. Gracias a todos esos suscriptores que han estado pendientes al canal, que han tenido interacción en Facebook. Y si eres nuevo o puro de chiripa llegaste a ver este video, pido tu apoyo suscribiéndote al canal. Es un canal para toda la familia que trata de colecciones, de promociones y contenido retro para todo coleccionista. La finalidad de Cuidando Recuerdos es crear cultura, que no se pierda este arte tan maravilloso del coleccionismo, porque la nueva generación ya no colecciona. Así es que con todos los videos que les hemos mostrado hay un sinfín de ideas para que ustedes puedan guardar sus colecciones, para que más adelante puedan enseñárselas a sus amigos y se queden sorprendidos por todo lo que han conservado, con todo lo que han guardado. Y tal es mi caso, un coleccionista de toda la vida que ha amasado todo esto que hay por acá, y es un germen que uno tiene. Esto no acaba tan fácil, esto de seguir coleccionando pues cada día va en incremento, porque uno puede coleccionar lo que la imaginación le permita. El arte del coleccionismo no tiene fin, puedes coleccionar lo que tú quieras. Así es que, sin más que agregar, vamos a darle. Bueno, muchachos, empezamos el recorrido y por acá tengo unas fotos con personajes, bueno, famosos. Y este es el cuarto de los recuerdos. Vean ustedes qué belleza. Aquí está el estudio de grabación. Por acá tenemos todo esto. Y vamos a ver detenidamente por acá que tenemos una colección de estos, que en todo caso se llama la película Reyes de las Olas. Estas tazas también son muy coleccionables, son muy codiciadas porque son del año 92 y muchos dicen: oh, esa la tuve yo de niño. Vaya, están ahí para el recuerdo. Por acá tenemos los ositos Coca-Cola. Aquí tenemos la colección de mascotas. Vean ustedes, ahí están todas las mascotas. Por acá abajo tenemos la colección de los Angry Birds. Por acá tenemos un autógrafo. Por acá arriba tenemos colecciones de vasos. Vean ese de campero que está ahí, está bien bonito. Colecciones de vasos de la Coca-Cola, pachones y todo eso. Estos vasos son hondureños, me los consiguieron unos amigos hondureños. Y allí está todo lo que se refiere a envases. Bueno, continuamos por acá abajo y aquí tenemos a los trolls. Ahí está bebé dinosaurio también. Vean qué geniales están esos. Aquí están los de Hotel Transilvania. Por acá están, aquí están los mosqueteros. Por acá tenemos una colección de estos peluchitos que salieron en McDonald's, estos de acá. Y por acá tenemos a los increíbles. Ahí están todos los increíbles. Hasta Edna Moda está por acá atrás. Vean, aquí está Avatar. Aquí están los Thundercats. Y por acá tenemos a estos de Spider-Man. Continuamos por acá, tenemos este pequeño televisor, chiquitito pero muy bonito. Miren, es de Navidad y está funcionando. Miren, acá tenemos estas tremendas joyas que pudimos coleccionar. Por acá están estos de la Marvel. Miren, son unos spinners. Estos son de Dragon Ball. Por acá tenemos un sinfín de tazos y los saqué para que ustedes los pudieran ver de esta manera. Estos están sellados todavía, de Danny Phantom, hay de varios personajes por acá. Vean ustedes, los de Mucha Lucha. Por acá tenemos estas gavetitas
y aquí hay colecciones completas de tazos también. Vean, aquí están los de Pokémon, estas tremendas joyas de Pokémon, y así hay muchos por acá. Estas tapitas también con los jugadores, vean, son tapitas o pocholatas, no sé cómo les llamen ustedes en su país. Por acá tenemos estos tazos viejísimos de los Power Rangers. Vean qué geniales están, es muy bonito volver a recordar con todo esto que está por acá. Estos yo los tenía de niños, yo los guardé. Vean qué geniales. Aquí están los cómics de Batman también. Vean qué geniales, están bien bien guardaditos. Estos salían en unos chocolates. Vean. Nos pasamos para este lado y aquí están los famosos Bionicles. Vean qué geniales están. Y por acá tenemos estos también. Son viejísimos estos de las pistas de Blue. Aquí empiezan todos los perros, vean. Todos estos son perros famosos de caricaturas, de películas, y están muy muy geniales. Todos los perros, y aquí están estos de Todos los perros van al cielo. Qué bonitos recuerdos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Aquí está Rango también. Por acá tenemos a Jimmy Neutron, al perro Godard, y esta colección de Sonrix. Vean qué geniales están, estupendos. Por acá tenemos esta colección de Tropa Goofy. Aquí están los supersónicos también, ahí están todos. Por acá tenemos esta colección de Snoopy. Vean, el Coyote y el Correcaminos. Por acá tenemos a todos los personajes de Space Jam. Acá abajo está algo muy, pero muy, muy preciado. Desde aquí, desde la Pantera Rosa, el Oso Yogi, los Animaniacs por acá atrás, los Looney Tunes, los Tiny Tunes, aquí está Tom también. Vean qué magníficos, qué geniales. Estos salieron en el año 1992. Ahí está la Tía Ardía también. Y ahí está Botones. Qué recuerdos, qué magníficos recuerdos. Por la parte de abajo tenemos unos pitufos. Vean ustedes, allí están todos los pitufos. Por acá tenemos esta colección de la Nickelodeon. Ahí está Danny Phantom. Todo esto es un buen recuerdo. Nos vamos para acá abajo y tenemos el mundo de Walt Disney. Vean, aquí está Chip y Dale, o Chip y Dale, no sé cómo le quieran ustedes llamar a esto. Qué geniales están todos. Díganme si ustedes tuvieron alguno de estos juguetes de niño. Vean. Ahí está Peter Pan. Aquí están los enanitos. Ahí está Blancanieves. Ahí está Hércules. Ahí están los Cruz. Ahí está Alf. Inspector Gadget. Qué geniales. Por acá tengo un montón de peluches. Vean qué infinidad. Aquí están los peluches de Angry Birds. Aquí están revueltos. Aquí está Timón y Pumba. Los Pibes González. Vean nada más que geniales. Aquí están los del Chavo del 8 también. Aquí está Kiko, Doña Florinda, Godínez, el Chavo, Patty, la Popis. En fin, hay muchos, muchos, muchos. Por acá tenemos esta colección de los cartoons que salieron en la Bimbo. Aquí hay más promocionales de la Bimbo. Vean ustedes, esos que están allí. Esos que están aquí también son de la Bimbo. Estos. Y por acá tenemos a los Simpsons. Aquí están todos los Simpsons. Ahí está el abuelo también. Ahí está el abuelo.
Aquí está el de las historietas, aquí está Nelson. Aquí están los personajes de Winnie Pooh. Vean. Por acá está Doraemon, el gato cósmico. Y una colección de vasos y de carritos que hay por allí. Vean, ahí están todos los vasos del mundial, promocionales y demás. Aquí hay colecciones de la Coca-Cola, ahí están los traviesucos. Aquí hay más de la Coca-Cola. Bajamos y nos encontramos con Pinky y Cerebro por acá. Por acá tenemos a Masha y el oso. Y esto que les voy a mostrar a continuación es una verdadera joya. Vean, aquí tengo a todos los Holocuns y los Olorocos, los famosos Pokémon mexicanos. Y por este otro lado tengo esta colección de los promocionales de Kellogg's, cuando nos gustaba Melvin, porque ahora el Melvin no nos convence. Por acá está también el Melvin, el tradicional. Esto ya nunca volvió a salir. Este es el Melvin original con el que nosotros nos quedamos. Por acá están estos. Por acá tenemos a los panditas de Ricolino. Acá tenemos estos empaquetados también. Por acá tenemos una colección de salsas, de salsitas. Coleccionamos de todo, todo. Por acá tenemos un montón de peluches. Se vienen los peluches, se vienen. Aquí hay unas máscaras. La de Optimus, la de Halo, la de la Mole, la de Batman, la de Iron Man, la de Lord Vader, de Star Wars, de Ash Ketchum y en fin. Por acá, vaya, tenemos el mundo Marvel. Vean ustedes estas figuras tan geniales. Vean ustedes nada más qué increíbles están estas figuras de Marvel. Vean qué belleza. Después de Marvel nos pasamos a Cartoon Network. Aquí están todos los personajes de la Cartoon Network. Vean. Ahí está Puro Hueso también. Hay unos dispensadores pez y estos que son de promocionales de la Bimbo, de Kellogg's. Aquí nos venimos a ver a los personajes de Scooby-Doo. Ahí están. Por acá tenemos a los personajes de Super Mario. Hay unos colados también por allí. Aquí están los pingüinos de Madagascar. Aquí hay más personajes como los de Ben 10. Vean. ¿Qué opinan ustedes de esto? Aquí están los personajes de Recreo, junto con algunos de Dragon Ball. Por acá están los personajes de la Era del Hielo. Así es, ahí están todos. Vean, y nos pasamos a esta tremenda joya que está por acá, que son los Power Rangers. Aprecienlos, porque esto no se ve todos los días. Esto no lo tiene alguien tan fácil. Después de ver los personajes de la Marvel, nos pasamos a los personajes de la DC. Aquí están los de DC. Qué estupenda colección. Por acá tenemos al Rey León. Por acá tenemos a los personajes de Frozen. Aquí están los de Chicken Little, ahí atrás. Vean qué geniales. Ahí está Mowgli también. Aquí está Pocahontas. Aquí está Aladdin. Aquí está La Bella y la Bestia. Ralph el Demoledor. Y estos personajes de Frozen y de Walt Disney. Acá abajo tengo los celulares que he guardado, que con el pasar del tiempo he usado. Vean, por allí están.
aquí les muestro estos otros peluches que hay por acá. Este es viejísimo, es el de la, el anuncio de la Duracell. Qué geniales están todos estos. Y acá tengo una colección de botellas también. Vean, mis botellitas estas ya están descontinuadas del mercado, ya no salieron. Tal vez tu tío, tu abuelo o tú que estás viendo este video tomaron en un envase de estos. Y por acá arriba tenemos más peluches. Ahí está la Peggy, ahí está igual. Vean, ahí está Mickey Mini, ahí está Yogi. Aquí están los de Winnie, los Tortugas Ninja, un troll, el pollo campero, los picapiedras, Garfield, Minion, Pluto, Odie, Rugrats, Bugs Bunny, Bob Esponja y una mascota del mundial. Por acá tenemos esta colección de, del Chapulín Colorado. Y aquí está la colección de Minions o Despicable o como ustedes le quieran llamar. Vean toda esta colección. Aquí están los de Kung Fu Panda. Aquí están los Muppets Babies y los de Plaza Sésamo. Los Camperonix. La granjita de Snoopy. Ahí está Peppa. Alvin y las ardillas. Aquí están los personajes de Shrek. Aquí está Garfield también. Aquí están los de Madagascar. Los pingüinos de Madagascar. Y este mundo impresionante de Pokémon. Vean todos estos Pokémon. ¿Qué tal les parece? No, 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 esto sí es una verdadera joya. Muchos no saben el nombre de este Pokémon. Y yo aquí se los traigo, es Dedenne. Así se llama. ¿Qué opinan ustedes de todos estos Pokémon? ¿Los habían visto? ¿Los tuvieron? Aquí están los de Detective Pikachu también. Vean, qué geniales. Aquí están los personajes de Home, la película. Aquí están mi Typing Tom. Aquí están los del Chavo del 8. Aquí empiezan los de Zing. Vean, qué geniales están todos estos. Nos pasamos para acá arriba y tenemos una colección magnífica de Star Wars. Vean qué geniales están todos esos de Star Wars. Aquí tenemos a He-Man, este Skeletor también. Vean esta escena, qué genial está, de Star Wars. Y por acá tenemos empaques coleccionables también de estos Nectar. Vean qué geniales están. Estos son empaques. Uno puede coleccionar lo que uno quiera. Ahí están estos empaques también. Aquí están estas tortugas ninja. Vean. Y aquí hay una colección de latas. Aquí está mi colección de latas. Vean. Aquí están los Avengers. ¿Qué les parece? Ahí está Hulk Hogan también. Hay un Sabumofu. Y
Y por este otro lado tengo una colección de relojes también. Vean, hay unas muñecas y cajas coleccionables. Allí están todas. Aquí hay una colección de Hello Kitty también. Vean qué geniales. Aquí está esta. Esos son tazos, todos son repetidos. Por acá tengo esta colección de McDonald's. Ahí están, son antiguos, son viejos, estar ahí. Aquí están los de Cómo Entrenar a tu Dragón. Ahí está Chimuelo. Aquí vienen los personajes de Río. Aquí vienen los dinosaurios de Jurassic Park. Hay unos pitufos y esos personajes desaparecidos de Nickelodeon. Vean estos también. Por acá tenemos a Barney y sus amigos. Unos botonetas se van, ¿eh? Y por acá vienen unas tortugas ninja. Vean qué geniales están esas tortugas ninja. Aquí se vienen los de Bob Esponja. Aquí están los personajes de Bob Esponja. Aquí están los personajes de Buscando a Nemo. Vean qué bonitos. Y por acá tenemos a todos estos, están repetidos. Todos estos los tengo repetidos. Este es el área de repetidos. Aquí en este mueble tengo una colección de los libros, historietas. Vean por acá, los Power Rangers. Vean ustedes, y estos son unos. Aquí tengo varias colecciones. En estos LEDs que están por acá, los vamos a sacar y se los vamos a mostrar. Nos venimos. Y ay. Acá en esto tengo colecciones de sellos postales y de monedas nacionales. Vean, también coleccionamos monedas y billetes. Hay infinidad de billetes coleccionables por acá. Este es mi colección de envolturas. Ya les hice un video de estas colecciones de envolturas también, vean. Por acá vamos a ver qué tenemos. Ah, es una colección de carteritas, de cerillos, de empaques de cerillos nacionales. Y por acá tenemos colección de tarjetas. Vean, estas tarjetas son de la Marvel, son las Pepsi Car. Aquí tenemos las Pepsi Car. Aquí tenemos estas tarjetas de Pokémon, y son muchas las que hay. Vean ustedes, son muchas tarjetas las que hay por acá. Bueno, amigos, ¿qué tal les ha parecido este recorrido por el puerto de los recuerdos? Es lo que hemos acumulado con el pasar de los años. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario ni suscribirse. Nos vemos en la próxima.